Se supone que a partir del día 2 comienza la pre-campaña, pero ya hay mucha gente yéndose con el amague. Muchos otros ya tienen el país lleno de vallas. Otros tantos han anunciado sus pretensiones. Y ayer, entre otras cosas, el presidente de la República habló de economía y de control del gasto público para que nadie cometa la pifia, entre otras cosas. De ponerle la mano a lo que no es suyo para hacer campaña. Pero entre una y otra le preguntaron si él va o no va. Si va o no va. Si va o no va. ¿Y qué dijo? Si va o no va. ¿Qué dijo? Dio un número. Ah, dio un número. Escuche. Vamos a ver. Estamos cerca del inicio de la pre-campaña. Si ya usted ha decidido sobre la repostulación presidencial. 17 de agosto. Hasta el 17 de agosto tenemos el tiempo para informar cualquier decisión. No sé por qué se reía al final. Se rió porque le están preguntando algo que todo el mundo sabe. ¿Qué todo el mundo sabe? Es que como, sí va. Es como qué tonto, qué tonto, ¿no? Claro, como me están preguntando algo que todo el mundo sabe. Que sí va. ¿Qué sabe todo el mundo? Oye, ¿tú no lo sabes? No, yo no sé. Yo no lo sé. Ponga la canción. Que la noticia fuera que él no fuera. Eso sí fue una noticia. Eso sería una noticia. Eso sí fue una noticia. Que él diga que no va. Eso sí. Sí, sí. Pero él tampoco dijo que va. Ahora, pero que diga que va, eso. Que no va. Que no va. Búscame, búscame. Que no va. Que sí va. Caballero, yo le he dicho que el campesino ya atrasado. Que sí va. Que no va. Que sí va. Búscamela. Que sí va. Que no va. Y ella va. Ella va, tú verás, atiende. Y si no va, atiende. Entonces en 4 años puede volver por 8 más. Mañana ya, y va a gozar, y va a gozar, y va a gozar, va a gozar. Venga acá, venga acá, venga acá, venga acá. Muchas gracias por pensar en Margarita, dime la doña Rosita que lo voy a lamentar. Margarita no va sola, fiestecita, ella siempre esa cosita la acompaña a su mamá. Pero dile a tu mamá que Micaela tiene muy grave a su abuela en las matas de Barbán. Y por eso Margarita y su hermanita, esa linda fiestecita, segurito que no van. No, que no va, que sí va, que no va, que no va. La mujer acompañó a su tío Vicente, pero tuvo un accidente que de chepa se salvó. Iba bajando la Duarte por la cuesta y a su vieja bicicleta creo que el freno le falló. Y por suerte frente a la pantalonera lo agarraron en la acera cuando el pobre se trayó. ¿Qué usted cree? Y lo tienen allí en el que sí va, que sí va, que sí va. De manera que lo siento jovencito porque su hermano Juancito no la puede. ¿Quién es que está allá arriba? Esta noche tiene examen de torpeo y tiene que... No, pero en el sonido. Pues yo digo que bajen, bájenlo. Va a bajar, va a bajar. ¿Qué usted cree? ¿Que va o no va? Evidentemente. Que sí va. Eso indica. Dijiste no, evidentemente. No, digo evidentemente. Bueno, yo creo que él va. Estoy bastante clara. Además, evidentemente que él va. Además, no hay muchas posibilidades para nadie más, por lo menos en el PRM y por lo menos en esta coyuntura. Además, el presidente Luis Abinader tiene sobre todo... Si no todo... es Abinader, ¿quién iría por el PRM? Vamos a suponer que el presidente diga, no voy. Bueno. ¿Por qué hay que suponer? La política me ha decepcionado. ¿Por qué hay que suponer? No, digo yo. El presidente yo no creo que vaya a decir eso, porque de verdad, aunque no lo ha dicho, ha quedado implícito, pero sobre todo, recuerda que ahí digo, hay podría ir Ramón Albuquerque, hay otra, una línea. Hay otras aspiraciones. Ganaría en primera vuelta. O Guido Gómez en Mazara. Ahí, primera vuelta se van. Bueno, me preguntaste, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Es más, media vuelta. ¿Pero para dónde? Exactamente, esos dos son los que están aspirando, pero yo no creo que vaya a pasar. Y eso es analizable, las razones en un caso y en el otro. En este momento la valoración de Luis Abinader, aunque hay que ver que nosotros estamos a cuánto tiempo, a un año de tiempo de las elecciones y la recomposición. Hay una crisis económica, la recomposición, de la seguridad. La recomposición del cuadro político electoral puede variar, pueden ocurrir cosas, definitivamente. Hay incluso grupos que están planteando desde la oposición, aunque tampoco creo que tengan tiempo para jugar un papel protagónico importante, pero eso está ahí y se está cocinando, porque realmente aquí hay una
una, hay espacio para una tercera fuerza, digo, una cuarta fuerza, porque ahora ya el PLD... ¿Cuál sería la cuarta? Bueno, no, esa cuarta fuerza podría ser de todos esos... Guillermo Moreno. No le ponga nombre ni le ponga apellido. Pero Guillermo Moreno sería una gran opción. Pero permíteme decirte, esa cuarta fuerza podría ser, si Guillermo Moreno, si puede ser esta chica Virginia... Si puede ser Minu, si ¿cuál puede... Virginia? Perdón, Virginia, pero no son mañana, nombres lo que habría que ponerle. Lo que hay que ponerle son indecisos, son personas, son grupos, no solo de izquierda, de gente dispersa. A eso me refiero. La confluencia de todos esos grupos y de toda esa gente que no están necesariamente en los partidos tradicionales. Bien. Y de eso hay mucho. Hombre, vergolate con la Z, bueno, esto es rapidez. Bueno, tú me preguntaste. La Z yo me corro. Bueno, pues me preguntaste. Y tú me preguntaste prácticamente un análisis de la coyuntura y eso no se... Ahora, ¿va o no va? Yo creo que va. Yo creo que va. Los pronósticos. Sale para todos. Saliendo para todos este programa de televisión.